gran privilegio poder inaugurar el primer estadio de la Red Chile Estadios Profesional con el nombre de Elías Figueroa. Es un símbolo, es quizá el mejor deportista, mejor futbolista que ha tenido nuestro país, y que sea su nombre el estadio. Y en Valparaíso nos parece que, como para el IND, es un gran motivo de orgullo. Y quiero agradecer a todas las autoridades que han estado presentes, a Gabriel Ruitalia, al intendente, al representante IND acá, don Carlos Olivera, a toda la gente y dirigentes de Wanderers, pero principalmente a la gente que está acá y a los niños que están rodeados de esto, que tienen el mismo sueño quizás que tuve yo, ¿no? Tuve esos años, la edad de ellos, era wanderino y tenía mi sueño de defender a Santiago Wanderers. Tuve la suerte de a los 15 años entrar en este estadio, ya siendo con un primer contrato como profesional, muy joven, y que ahora se lleve mi nombre. Yo he tenido mucho reconocimiento afuera, en el extranjero. Hace 2 meses estuve en Dubái, también un reconocimiento muy lindo, pero los pies míos están en Maracaná, al lado de los de Pelé, pero cuando es acá en casa de uno, uno lo siente mucho más.